Y desde Línea Dura compartimos una carta del ex vicepresidente Jorge Glass a la militancia desde la cárcel, fechada 6 de febrero de 2018. Yo no te abandono, la titula Jorge Glass. Leyendo los pasajes de Guerra Revolucionaria del comandante Che Guevara, me encontré con un relato que me genera profundas reflexiones. Cuando preparaban el épico viaje a Cuba para iniciar la revolución, 30 del grupo, incluyendo a Fidel y al Che, cayeron presos en México. La mayoría recuperó su libertad, algunos permanecieron en prisión, incluyendo al Che, y relata el comandante Guevara que siempre contaron con la palabra de Fidel de que los sacaría de allí. El propio Che le hizo la reflexión de que, por su situación, no se debería retrasar la revolución y que lo dejen ahí. Hagamos un breve análisis, dice Jorge Glass. El Che no era cubano, no pertenecía al movimiento 26 de julio, no había participado en el asalto al cuartel de Moncada, tampoco era militar, era médico y de paso seriamente asmático. Sin embargo, un revolucionario en esencia cuenta siempre con sus compañeros, dice Guevara, y es que Fidel tuvo algunos gestos que casi podríamos decir comprometían su actitud revolucionaria en pro de la amistad. En ese momento histórico, y con el pedido del propio Che de que lo dejen en prisión, la respuesta de Fidel fue tajante: yo no te abandono. Y estos principios y valores acompañaron a todos durante los momentos más difíciles, desde los 82 revolucionarios que llegaron a Cuba en el Granma hasta la victoria. He vivido desde las traiciones más miserables hasta el facilismo de compañeros que, al verme en la situación en la que me encuentro, pensaron o dijeron: no lo nombremos, nos ensucia la marca. Ahora que ven que la persecución no es solo contra Glass, como siempre lo dije, sino contra todos, creí relevante compartir esa frase tan tajante de Fidel: yo no te abandono. La revolución no es una marca. De hecho, hasta el eslogan nos quitaron los embriagados de poder. La revolución es un proceso que se lleva en el alma de cada ecuatoriano, de cada latinoamericano, que nos puede llevar hasta el sacrificio. Como dije durante mi injusto y ridículo juicio, hoy soy yo, mañana puede ser usted o su hijo. Jamás la ciudadanía puede permitir un sistema de justicia que sea utilizado para perseguir. Desde la cárcel, agradezco a cada amigo y a cada militante que me dijeron desde el primer día: yo no te abandono. Aquí es cuando se conoce la solidaridad plena. Cada domingo, por más de 4 meses, ciudadanos a quienes jamás he visto porque solo puedo escucharlos desde dentro de la cárcel, han venido a gritar afuera por justicia para Glass. Gracias, infinitas gracias. A los compañeros que ahora también son señalados y perseguidos, les mando un abrazo, una palabra de aliento y mis oraciones. Eleven el grito de lucha, nadie baja la cabeza. En lo personal, tengo la infinita certeza de que Dios, mi pueblo, mis amigos, me sacarán de esta cárcel donde injustamente me encerraron, y podré regresar con mi familia y darles un abrazo a todos los compañeros. Momentos muy duros, pero así son las revoluciones. Ánimo, al final venceremos. Hasta la victoria siempre. Jorge Glass Espinel, ex vicepresidente constitucional del Ecuador, popularmente reelecto para el período 2017-2021.